y artesanos que dices, bueno, fue en Alto Tlaxcala, y lo único que nos corresponde es promocionar el nombre, por promocionar a las manos mágicas para que la gente los conozca. Ha sido una marca muy disruptiva, que hoy te puedo decir con certeza, y lo decía en el Museo Soumaya, que ha permitido estar en muchos lugares donde Tlaxcala no se veía o no le dábamos ese plus o ese valor que tiene Tlaxcala. Vienen muchas cosas. Justo después del libro te puedo decir que nos vamos a Miami la próxima semana a un gran convoy en el tema turístico, que por primera vez Tlaxcala está considerado, y nos hace un intercambio con tour operadoras, porque estos destinos, bueno, no son al aire, son destinos que tienen vuelos directamente a la Ciudad de México o a Puebla, en donde estamos ya teniendo también una sinergia para poder buscar más publicidad e intercambio en el aeropuerto, que además Puebla pues es muy cerquita de Tlaxcala. Se viene también en el Vaticano, como tú bien sabes, Sector Federal hace un vuelo directo a Roma todos los días, lo cual tenemos una presentación de marca con tour operadoras de allá, europeas, y llevamos aquí a tour operadoras locales para que vendan, para que comercialicen. Son de los eventos que vienen próximamente. Se viene la noche que nadie duerme. También habremos grandes sorpresas en el tema de la gastronomía de origen. Tuvimos el récord Guinness, ahora vamos al tema de la gastronomía con nuestros guardianes del maíz, etcétera. Y creo que siempre van saliendo ideas y sobre todo nuevas, generando que Tlaxcala está en otro panorama. Viene el voleibol, estamos trabajando muchísimo con el tema de hoteles y restaurantes. El sello de Tlaxcala es tu casa. La tienda de souvenirs, que no sabes cómo estamos también posicionando, porque es un tema de posicionar la marca a nivel nacional con los artesanos. Que me siento muy orgullosa. El año pasado terminamos con 312,000 turistas, y yo quiero hacer aquí algo puntual. El Observatorio de Tatatour, incluso en eso, Tlaxcala estaba muy bajo en estadísticas porque no tiene productos ya consolidados como y hoteles, por ejemplo, la cadena Holiday Inn, Posada San Francisco, Valquírico, no se registran en Tatatour. No estaban dentro, y así te puedo decir muchos. Hoy, en este mes, terminamos ya de darlos de alta a nivel federal, lo cual permite que la estadística de Tlaxcala se dispare. Por eso cuando me preguntan, es que el observatorio tiene una... el observatorio, que además otro de los grandes logros fue ser sustentable y ya reconocido. No concuerda con Datatour. Ah, bueno, porque había muchos productos que no estaban dentro de Datatour. Hoy ya este mes terminamos, lo cual vas a ver la diferencia. Y el índice de pernocta, suena fácil decir que en dos años cambias .2, de 1.2 a 1.4, es mucho. De verdad, cambiar los indicadores turísticos es mucho. Cuando ves la gráfica en el INEGI, caramba, vamos atrás de Nayarit. No nos podemos comparar con estados de ese nivel, con playa, con mar, y que hoy creo que Tlaxcala está siendo un referente para sobre todo las operadoras en el tema cultural, en el tema gastronómico, en el tema de agaveturismo. También hay muchos productos nuevos que llaman la atención y que están siendo referente y están siendo fam trips. También agradezco hoy. El sector turístico está muy unido, las asociaciones AMAF, en fin, los hoteleros, los restauranteros hacen sus propios fam trips, en donde traen a muchísimas operadoras nacionales, y eso también crea una gran sinergia entre la familia turística. Trato de compartirles que si tú hablas bien de Tlaxcala, estás hablando bien de ti como tlaxcalteca. Creo que si nosotros iniciamos con eso en toda la sociedad, bueno, vamos a crear cosas maravillosas como en otros países han logrado, partiendo desde casa. Entonces yo los invito a los que no han visitado la temporada de luciérnagas a que lleven a la familia. Recuerden que acaba de ganar Tlaxcala como mejor experiencia familiar el tema de las luciérnagas. De verdad, vale mucho la pena. Vívanlo. Primero nosotros tenemos que vivirlo para poder invitar a la gente a que venga. No se pierdan de las grandes acciones. Todo escaparate que tenga de promoción es hablar de Tlaxcala, y creo que de eso se trata. Generamos toda una cadena productiva. El sector turístico es muy noble. Gana desde el que vende las papitas en un evento turístico, el hotelero, el restaurantero, así como toda la sociedad, en que podamos tener un referente nacional seguro y sobre todo con gente cálida como lo son los tlaxcaltecas. Gente con
comprometida y sobre todo que siempre queremos salir adelante y somos guerreros que queremos más, más y más. Y te puedo decir, nunca vamos a terminar de conocer Tlaxcala. Cada que voy a cada rinconcito veo de verdad joyas, talentos que de pronto siguen surgiendo, talentos y artesanos que dices, bueno, ponen en alto Tlaxcala y lo único que nos corresponde es promocionar el nombre, promocionar a las manos mágicas para que la gente los conozca. Turismo tiene... Tiene todas las vertientes que queramos verlas. Nosotros tenemos que partir del contexto local para llevar a cabo lo internacional. Hemos hecho una gran mancuerna cultura también y el sector privado, que es por ejemplo este libro, en donde también la Fundación Carlos Slim volteó a ver y también está aportando una promoción en diferentes lados del libro, en puntos de venta, pero y que también va a estar gratuito, porque me han preguntado, ¿va a estar gratuito en la página? Ya estamos terminando porque es un programa especial para que la gente lo pueda consultar de forma gratuita. El libro es un de colección, entonces como todo libro de colección tiene un costo, pero lo vas a poder consultar cualquier persona en la página de internet de Tlaxcala si existe. El evento de Valquírigo que me hace referencia, teníamos a sector federal, a los presidentes de las cámaras más importantes. Y al final, vuelvo a repetir, es un producto turístico nuevo, que no hace referencia al tema de nuestra cultura, pero sí un ancla turística que ha permitido que lleguen más turistas a Tlaxcala capital y a otros a su alrededor. Tan solo la derrama económica que genera, el número de empleos en los municipios que ni siquiera entraba la seguridad en años anteriores con este gobierno, hoy están en sinergia. Número de hoteles, abrió la oferta hotelera, sin duda. Ese tipo de iniciativas se aplauden de los empresarios y que alguien ya lo vio y ahora sector federal lo replica, ya con la marca y llevando a Tlaxcala siempre, porque Valquírico llevará la marca de Tlaxcala. En donde se va replicando en otros estados y al final vuelve a ser un referente. Y el que nosotros digamos que Valquírico es un tema italiano, lo es, pero es un producto nuevo. Y bien lo dijo Torruco, se tiene que hacer, esto es innovar, se tiene que ir complementando. Pero también en Valquírico existen, que luego la gente no sabe, muchísimas casas de artesanías hechos por los artesanos, que no se les cobra mucho los espacios. En fin, es un producto nuevo, privado, que ha permitido ser un ancla y que yo he tratado de decir que es Tlaxcala. Cuando ustedes ya entran, ya está brandeado, va a haber diferentes stand, el stand está abierto a las operadoras para que giren y vendan lo que quieran, que lleguen a Tlaxcala, pero es abrir los horizontes y eso es parte de los productos nuevos que estamos y que se quieren crear más adelante también.